Hola, bienvenidos. Vamos a esperar mientras personas se unen a la presentación. Si alguien quiere poner algo en el chat diciendo quién eres y dónde viven. Bueno, vamos a esperar un par de minutos más. Hola, bienvenidos, doctor Rincón, nuestro último panelista, expositor. Hola, bienvenidos, Santiago de Venezuela. Muchas gracias por unir. Bueno, creo que vamos a empezar. Buenos días y gracias otra vez por unirse a la segunda charla en nuestra serie sobre los pozos de alquitrán del mundo, que es parte de la iniciativa BREAS. Soy Emily Lindsay, curadora en el sitio Museo de Rancho La Brea en California, en los Estados Unidos. Y hoy nuestro expositor será el doctor Jean-Noël Martínez, el director del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura en Perú. Su investigación se enfoca en los vertebrados peruanos, desde los tiburones hasta los murciélagos y desde el Mesozoico hasta los fines del Pleistoceno. Hoy, por supuesto, presentará sobre el sitio asfáltico Talara, que se encuentra en el noroeste del país, que también es conocido como Pampa La Brea. Y, por supuesto, la importancia de este sitio para entender los ecosistemas neotropicales de la edad de hielo, hoy y el futuro. Muchas gracias, Jean-Noël, por estar con nosotros y voy a dejar que empiece con su presentación. Muy bien, muchas gracias, Emily. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Gracias, Emily. Hola, Emily. Hola, Scaño. Hola a todos. Bueno, muy agradecidos por la invitación. Y bueno, efectivamente, ya saben el tema, ¿no?, de la charla, así que sin más preámbulos voy a empezar a compartir. ¿Me pueden confirmar que se está viendo en pantalla completa? Sí, sí está perfecto. Ok, sí. Muy bien, entonces empezaré. Bueno,
Bueno, muy buenas ya tardes aquí en Perú. Entonces, efectivamente, como Emily les comentó, vamos a hablar un poco en el marco de este ciclo de conferencias sobre los yacimientos de Brea, ¿no? Equivalentes, ¿no? Del famosísimo yacimiento de Rancho La Brea en Los Ángeles. Bueno, hoy día les hablaré un poco de lo que tenemos en el Perú y de un sitio, ¿no? Que llamamos Pampa La Brea. La gente en Perú suele llamarlo La Brea, pero crea confusiones, ¿no? Porque la gente habla de La Brea también cuando se refiere a Rancho La Brea. Entonces, bueno, se ha tomado cada vez más la costumbre de usar ese término, ¿no? Pampa La Brea, lo que es conocido por los paleontólogos estadounidenses como Talara Tar Sits, ¿no? Los afloramientos de brea, de asfalto, ¿no? De talar, ¿no? Una ventana a la biota del noroeste peruano al final del Pleistoceno. Entonces, tratándose de una conferencia de divulgación, ¿no? Para un público amplio, siempre me gusta definir, ¿no? Los términos que hay en el título de una charla. Bueno, el término de biota, ¿no? Que puede eventualmente llamar la atención. Algunos, pues, es un término de ecología. Entonces, bueno, no vamos a entrar en los detalles. A veces hay una pequeña diferencia entre biota y biocenosis. Bueno, vamos para simplificar, vamos a decir que un biota es el conjunto de todos los organismos, plantas, animales y microorganismos que viven en un lugar determinado, ¿no? Ciertos yacimientos paleontológicos son extraordinarios en la medida en que tienen una amplia gama de organismos que se han conservado y entonces son efectivamente una ventana a lo que era, ¿no? El ecosistema de la época, ¿no? Y vamos a definir un poco la ubicación geográfica y la ubicación cronológica, ¿no? El noroeste peruano y el final del Pleistoceno. Entonces, bueno, como hay, me imagino, un público amplio y no solo de Perú, bueno, para ubicarnos geográficamente, saben, Perú, que es uno de los países de la parte occidental de Sudamérica. Y el noroeste del Perú, pues efectivamente, ¿no? Es la esquina ahí totalmente al noroeste, ¿no? Del país. Y la región Piura, ¿no? Donde me ubico, la Universidad Nacional de Piura, es la universidad más importante en número de alumnos, en número de carreras profesionales, ¿no? Probablemente en toda la parte norte del Perú. Y Talara y el yacimiento, ¿no? De Pampa La Brea pertenecen a la región Piura, ¿no? Administrativamente. Entonces, Piura es el extremo noroeste del Perú y podríamos decir que Talara es también el extremo noroeste de la región Piura, ¿no? Ahora, la región Piura es una región que es, pues geográficamente es un territorio importante para los ojos de un europeo. Es como un pequeño país, ¿no? Es más, Piura es más grande que El Salvador, es más grande que Israel, es más grande que Bélgica, ¿no? En superficie. Y se ubica, pues, muy lejos de la capital, en un país que es extremadamente centralista, ¿no? Y la capital, Lima, que concentra un tercio de la población, ¿no? Del país, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco para plantearles el panorama, ¿no? Entonces, en la región Piura tenemos un registro fósil abundante. Bueno, en realidad, Emily mencionaba que yo trabajaba desde el Mesozoico hasta el Pleistoceno. Bueno, es un poco exagerado en realidad. Trabajamos en el instituto, digo trabajamos, porque tengo también mis estudiantes, mis tesistas, ¿no? Trabajamos más sobre el Cenozoico, ¿no? Terciario temprano, ¿no? El paleógeno, que es importante más que todo por yacimientos con plantas fósiles, el neógeno, que es esencialmente marino, ¿no? Y bueno, el Pleistoceno, del cual vamos a hablar en esta charla, ¿no? Y últimamente, yo lo mencionaba fuera de esta conferencia, ¿no? A los anfitriones. Últimamente estamos haciendo una incursión en el Cretácico, ¿no? Con cosas muy interesantes que han aparecido, ¿no? También en Piura, ¿no? Con restos de reptiles marinos. Bueno,
La difusión, ¿no?, de estas charlas se ha hecho usando el término de edad de hielo. Entonces, que en forma de preámbulo de esta charla, quería hablar un poco de este término. Y porque me parece que es una buena ilustración de cuánto una idea muy, muy poderosa, ¿no?, y muy llamativa, y un término muy fuerte, ¿no?, se puede incrustar en las mentes. Y finalmente terminar siendo parte de la cultura popular, y esto durante generaciones, ¿no? Estoy bien seguro que la gente en general, el público joven en particular, cuando se habla de la edad de hielo, pues piensa en los personajes, ¿no?, de las películas, ¿no?, de la edad de hielo. En realidad, el término de edad de hielo es antiguo, ¿no? Hubo precursores, ¿no?, de la edad de hielo, como Edward Forbes, por ejemplo, ¿no?, que vio una cosa muy interesante. Decía que ciertas islas habían sido pobladas a favor de una bajada de nivel del mar, propiciada por el hecho de que mucha agua estaba movilizada en forma de hielo. Entonces, el nivel del mar estaba mucho más bajo y habían puentes, ¿no?, entre continentes e islas. Era muy adelantado por su época. Sabemos que efectivamente esto sucedió. Cuvier, con su modelo, ¿no?, del catastrofismo, pensaba que una gran ola de frío había matado a los últimos grandes mamíferos, ¿no?, del Cuaternario. Y el suizo Louis Agassiz retomó esto y fue prácticamente él que acuñó el término de edad de hielo. Claro que estaba equivocado, ¿no? Estaban lejos de imaginarse que no solo el frío no había matado, ¿no?, a los grandes mamíferos del Pleistoceno, sino que algunos de ellos estaban muy adaptados a la vida en temperaturas muy bajas, como, bueno, todo el mundo conoce el mamut lanudo, ¿no?, de Siberia. Bueno, entonces lo que sucedió es que esta idea, parcialmente, digamos, errónea, tenían razón, ¿no?, de decir que hubo una época pasada en que la temperatura globalmente era mucho más fría, inspiró una serie de geomorfólogos, ¿no?, que empezaron a estudiar los paisajes periglaciares, ¿no?, y las geoformas que deja un glaciar cuando se retira, ¿no? Un glaciar, los glaciares afectan profundamente el paisaje, ¿no? Transforman literalmente el paisaje, erosionan, se forman valles glaciares, y cuando se retiran los glaciares dejan esos depósitos particulares que son las morrenas o los bloques erráticos. Entonces, estudiando eso, descubrieron algo importante: es que no había existido una edad de hielo, sino varias, ¿no? Y nació la idea de las cuatro principales grandes glaciaciones, ¿no?, separadas por interglaciares, con una denominación un poco distinta en Europa y en Norteamérica. Y el sitio del cual vamos a hablar hoy día se ubica realmente muy recientemente, ¿no?, al final de la última glaciación, que ha sido llamada Wurm en Europa, o Wisconsin en Norteamérica, ¿no? Y bueno, más tarde, ¿no?, un astrónomo serbio, ¿no?, Milutin Milanković, demostró que la causa, ¿no?, de los ciclos glaciares interglaciares eran ciclos en los ciclos astronómicos, ¿no?, de los parámetros como forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, o oblicuidad del eje, ¿no?, de rotación del planeta Tierra sobre sí mismo, o rotación de este eje mismo sobre sí mismo, ¿no?, lo que se llama la precesión. Y qué tan, bueno, fundamentalmente es considerado en la teoría de Milankovitch como correcta, pero qué tanto habían sido las diferencias, ¿no?, de ecosistemas y de paisajes entre las edades glaciares e interglaciares, pues muy importantes, ¿no? Aquí ven una reconstrucción de un paleoartista que representó una misma región de Inglaterra durante un interglaciar y durante un periodo glacial. Pero acá es distinto. Estamos en la región intertropical,
no van a encontrar restos de mamuts lanudos o de rinocerontes lanudos, ¿no? Pero, sin embargo, las glaciaciones han dejado sus rasgos en la geomorfología. Y en particular en la región donde estoy, en Piura, hay un término que todo el mundo conoce. La gente lo usa como un término común y corriente, que son los tablazos. ¿Qué son los tablazos? Son terrazas marinas que consisten en una acumulación de conchas de moluscos, ¿no? Esencialmente, y forman como una especie de corteza, ¿no? En el relieve, son como mesetas, ¿no? Terrazas. La historia que se reconstruye es que durante los periodos interglaciares, el nivel del mar siendo más alto, habían transgresiones, avances del mar hacia el continente que depositaban esos restos de moluscos. ¿Y cómo se encuentran ahora ligeramente en relieve esos tablazos? Pues debido a la tectónica reciente, ¿no? A los movimientos de la corteza terrestre, que son pues muy, muy importantes, ¿no? Acuérdense que en toda la franja, ¿no? pacífica estamos en una zona tectónicamente activa, ¿no? Con placas oceánicas que se hunden debajo del continente. El origen de los Andes tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, ese juego de terrazas marinas, ¿no? Están a la inmersión y es el rasgo, ¿no? que ha dejado, el rasgo geomorfológico que han dejado las glaciaciones. Pues bien, en Piura, ¿qué es lo que está pasando? Y en la región de Talara en particular, pues algo similar a lo que ha sido descrito en Rancho La Brea. La cuenca de Talara es una cuenca petrolífera y muy productiva, ¿no? Por cierto. Y el petróleo, a favor de fallas del subsuelo, llega al afloramiento en un proceso muy similar, ¿no? a lo que ha sido descrito para Rancho La Brea. Eso es sacado, ¿no? Este esquema es sacado de un brochure que es del museo, ¿no? de Rancho La Brea. Y de la misma manera que en Rancho La Brea encontramos pequeños animales de vez en cuando que caen accidentalmente en esos afloramientos de petróleo que funcionan como trampas. Bueno, está la lagartija, por ejemplo, ¿no? que se hundió en el petróleo en Rancho La Brea, pues lo mismo pasa en Talara, ¿no? Lo que ven acá son imágenes que no son de Rancho La Brea, que son de Pampa La Brea, en Talara, norte del Perú, y de vez en cuando uno va, bueno, de vez en cuando todo el tiempo en realidad, ¿no? Cuando uno va al campo y observa este sedimento que está saturado de petróleo, puede observar insectos, arañas, pequeños animales, un ave, por ejemplo, aquí, ¿no? Un ave de presa que había caído en el petróleo, ¿no? Entonces eso da una imagen de lo que fue la realidad, ¿no? De Pampa La Brea al final del Pleistoceno, cuando los afloramientos de petróleo ya se producían, ¿no? Este sitio se conoció inicialmente por trabajos de paleontólogos canadienses, ¿no? Por razones históricas, en la época el petróleo en Talara era explotado por una gran compañía petrolera canadiense, la International Petroleum Company. Lógicamente, los paleontólogos canadienses tuvieron facilidades, ¿no? para estudiar esos terrenos en estas concesiones. Y en 1958, Gordon Edmund, que era paleontólogo ya fallecido hace varios años, ¿no? del Royal Ontario Museum de Toronto, en Canadá, organizó excavaciones, ¿no? Y esas son imágenes, son fotos de la época, ¿no? que han sido, bueno, amablemente proporcionadas por Kevin Seymour, que es curador de paleontología de vertebrados en el Royal Ontario. Y, bueno, pueden ver, ¿no? Literalmente el sedimento, ¿no? Se pueden adivinar huesos aquí, ¿no? que está lleno de fósiles, ¿no? Todos esos fósiles, en la época no había mucho interés de las autoridades peruanas por su patrimonio paleontológico, y esos fósiles fueron lógicamente llevados al Museo de Historia Natural de Toronto, donde todavía, ¿no? están, y algunos en exhibición y muchos en colecciones, y muchos estudios que se hicieron
en las décadas siguientes eran en base a este material que había sido colectado, ¿no?, en esas excavaciones de 1958. El sitio quedó en abandono durante muchísimos años, salvo una visita muy puntual del Black Hills Institute, bueno, una institución que se dedica más a la colecta informal y al tráfico de fósiles en honor a la verdad. Y bueno, visitó el sitio en los años 1990, algunas piezas fueron a parar a Estados Unidos, a esta institución, pero fue el único episodio en que realmente, ¿no?, se hicieron colectas en Pampa La Brea, en el lapso de tiempo entre 1958 y, bueno, muy recientemente, ¿no?, en realidad. El Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura se creó formalmente en el año 2001, ¿no?, hace bueno, ya 20 años. En el año 2003, reubicamos, en el año 2002 en realidad, ¿no?, reubicamos el sitio, ¿no?, y en el año 2003 hicimos una pequeña operación de colecta, que fueron colectas de superficie, más que todo ubicamos lo que pensamos que es el antiguo sitio donde había excavado Edmund. Esas son esas imágenes, ¿no?, con estudiantes de la Universidad Nacional de Piura. Hicimos una segunda escuela de campo en 2007, ¿no?, con la participación de estudiantes no solo peruanos, sino ecuatorianos también. Intentamos entender un poco más la geología, ¿no?, de la zona, ¿no? Salió una pequeña publicación en 2009 sobre esto y aparece claramente, ¿no? Ahora tenemos las fotos satelitales, ¿no?, y todas las facilidades de Google Earth, ¿no?, que no existían en 1958. Y lo que se puede ver bastante claramente es que el sitio se ubica en la parte distal de un cono aluvial que baja de los cerros de Amotape, ¿no?, que son los relieves que se ven en el paisaje, ¿no?, hacia el este. Entonces hubo aportes sedimentarios y hay seguramente mucho más que para intentar entender sobre la dinámica de la formación, ¿no?, de esos depósitos, que vamos a ver ahora funcionaron definitivamente como trampas naturales, ¿no?, para muchos animales, pero esas trampas eran periódicamente, probablemente tapadas por aportes sedimentarios de los relieves cercanos y tal vez en profundidad posible que tengamos algo de depósitos rítmicos, ¿no?, de fosilíferos. Pero bueno, solo estudios más profundos permitirían precisarlo, ¿no? Repito, lo que hemos hecho hasta ahora más que verdaderas excavaciones son colectas de superficie. Muy rápidamente el bestiario, ¿no?, si quieren, de Pampa La Brea. ¿Qué especies encontramos en Pampa La Brea? Y vamos a ver, hay elementos que son similares a lo que hay en Rancho La Brea y hay elementos que son, pues, particulares, ¿no?, el hecho de que estamos en una zona geográfica distinta. Las estrellas del yacimiento de Pampa La Brea son los dos superdepredadores, Smilodon fatalis, ¿no?, el tigre diente de sable, que es considerado como la misma especie, ¿no?, que la de Rancho La Brea, y Canis dirus, yo pongo entre comillas, ¿no?, Canis dirus, vamos a ver en la diapositiva siguiente, porque ha sido recientemente reasignado a otro género, en realidad sería un linaje distinto del género Canis, ¿no?, del lobo y del perro. Lycanopex sechure es el zorro de Sechura, que es un pequeño cánido que es muy común actualmente, ¿no?, en la región de Piura, ya estaba presente en la época. Los fósiles son indistinguibles de los actuales, no hay razón de ponerlo en una especie aparte. Y lo que les decía, ¿no?, acerca de Canis dirus, el concepto que se tiene, ¿no?, de Canis dirus es un poco distinto y ha sido rebautizado, ¿no?, como Enoceodirus, ¿no? Aquí lo que ven, ¿no?, son, pues, Canis lupus, ¿no?, el lobo, que es morfológicamente, sería morfológicamente distinto. En cuanto al tigre de sable, a Smilodon, hay una cosa interesante, es que ha sido asignado, ¿no?, nuestro Smilodon a Smilodon fatalis, la misma especie que en Rancho La Brea, y el esquema clásico es que tendríamos Smilodon fatalis, que es norteamericano, de Centroamérica y
que baja, ¿no? Hacia Sudamérica, y los Andes hubieran funcionado un poco como una barrera, y todo el resto del territorio sudamericano sería otra especie, que es Smilodon populator. Esto ha sido cuestionado recientemente con el descubrimiento de Smilodon fatalis muy al este, ¿no? De su distribución en Uruguay. Y bueno, entonces hay todavía mucho por entender, ¿no? Sobre el rango de variación de Smilodon, qué tan acertada es esta separación entre dos especies distintas. En Toronto, en las colecciones, hay dos cráneos que son muy interesantes de Smilodon porque tienen proporciones bastante, bastante distintas, ¿no? Y bueno, ambos son atribuidos a Smilodon fatalis, ¿no? Bueno, personalmente siento que hay mucho por ahondar todavía sobre la variación, ¿no? De Smilodon, ¿no? Y la delimitación de estas dos especies. Bueno, para ilustrarles, ¿no? El tipo de material que tenemos en las colecciones en Piura, ¿no? En el instituto. No tenemos nada completo, y lógicamente, porque solo han sido otra vez colectas de superficie. Pero como pueden ver, es abundante, ¿no? Y podemos ubicar partes aisladas o a veces fragmentos, ¿no? Del esqueleto de Smilodon, ¿no? Y es relativamente abundante. Verdaderas excavaciones tal vez permitirían volver a encontrar restos relativamente completos. Bueno, yo paso rápidamente. Hay una gran representación de carnívoros en Pampa La Brea. El jaguar está presente, si bien es cierto, mucho menos abundante. Hay un cráneo muy completo que está en el Royal Ontario. El puma está presente también, misma especie que en la actualidad, y pequeños carnívoros también, ¿no? Como Leopardus. Hay muchos trabajos últimamente sobre lo que llaman el gato del pajonal, ¿no? Que es este mismo género, y sería interesante ver si se trata de la misma especie, ¿no? Bueno, no, los restos son realmente muy fragmentarios, pues, para poder certificarlo, ¿no? Habría que encontrar restos más completos, ¿no? Hay un zorrillo también que ha sido asignado a una especie distinta de los actuales, y también grandes animales, ¿no? Generalmente fragmentarios, otra vez, ¿no? Pero presentes dentro de los perezosos, los grandes perezosos terrestres, al menos tres especies, dentro de las cuales el gigante, Eremotherium laurillardi, Glossotherium, Catonyx está presente, y incluso tenemos un mastodonte. De lo que hemos encontrado en superficie, cosas realmente extremadamente fragmentarias, ¿no? A veces son fragmentos de esmalte, ¿no? De dientes, es algo muy, muy incompleto, ¿no? En todo caso, es asignado, ¿no? Tentativamente, y sería lógico, ¿no? A Nothiomastodon platensis, ¿no? Que es la especie más común, ¿no? De mastodonte en Sudamérica, en particular a baja altura. Es muy común encontrar también osteodermos de armadillos, ¿no? Los osteodermos son esas osificaciones dérmicas que constituyen el caparazón, ¿no? De los armadillos. Y esos osteodermos son de un animal de una familia distinta de los actuales, que se llama los Pampateridae, y es atribuido al género Olmesina. Entonces, con mi colega Ascanio Rincón nos interesamos hace algunos años a esto, y bueno, lo que sale es que es bastante interesante, y habría que profundizar más también sobre este armadillo. Este Olmesina vendría a ser posiblemente la especie Olmesina majus, o alternativamente Olmesina paulacoutoi. Pero en todo caso, se trata de una especie que hasta recientemente solo estaba registrada en la parte oriental, ¿no? De Sudamérica. Hay algunas cosas bastante interesantes que se pueden sacar, ¿no? Alguna información bastante interesante que se puede sacar a nivel de paleobiogeografía sobre esta fauna. Ya hemos visto el caso de Smilodon. Ahora tenemos algo similar, ¿no? Con los pampaterios. O sea, los Andes funcionaron realmente como una barrera
imposible de cruzar, pues no, no, aparentemente no era imposible para todos. Estamos hablando de una época en que los Andes realmente ya existían. Estamos hablando de tiempos muy recientes, del fines del Pleistoceno. Eso, inmediatamente esto lo conectamos con osteodermos de otro tipo de armadillo, Pachyarmaterium, que encontramos en otro sitio del Pleistoceno, no en Pampa La Brea, sino en un sitio ubicado en Chulucanas, es un poquito más al oriente, ¿no? De Piura, respecto a Talara, debería ser al sureste, ¿no? Si quieren, yendo en dirección de los Andes, pero todavía en la costa, ¿no? Todavía no en altura. Y este género Pachyarmaterium ha dado mucho que hablar, ¿no? Ven aquí diferentes hipótesis en cuanto a sus afinidades. A la hipótesis que sería preferida ahora sería que sería un grupo hermano de los gliptodontoide que reunirían los gliptodontes y los pampaterios, como Olmesina. La cosa es que nunca se había encontrado tan al oeste y hasta donde sé es el único registro que hay para la parte occidental de Sudamérica. Bueno, entonces, como les digo, ¿no? Cosas bastante interesantes, que bastante implicancias, ¿no? Sobre la paleobiogeografía y el hecho de que hubo migraciones en realidad transandinas, ¿no? Para muchas especies. En cuanto a los ungulados, ¿no? Hay una variedad de cérvidos. Bueno, esencialmente es posible que en realidad las varias especies que habían sido descritas para Pampa La Brea, es posible que todo sea Odocoileus virginianus. Aquí otra vez, ¿no? Hay un trabajo por hacer en cuanto a variación morfológica. Es muy llamativo una vieja publicación, ¿no? No me consta en base a la colección que tenemos, pero hay una vieja publicación que menciona la presencia de mazama, que es una forma más de ambientes cerrados, de bosque. Hay un pecarí y una forma extinta de camélido, ¿no? Un paleolama. Y tenemos también dentro de los ungulados caballos. Bueno, por cierto, esta mandíbula otra vez no viene de Pampa La Brea. No tenemos material tan completo de caballo. Son dientes aislados, ¿no? Esencialmente que tenemos. Esta mandíbula viene de un sitio ubicado un poquito más al sur, muy interesante, por cierto, que se llama Pampa de los Fósiles, que es del todo fin del Pleistoceno a la transición, ¿no? Pleistoceno-Holoceno, sería incluso un poquito más reciente, ¿no? Que Pampa La Brea. Y bueno, otra vez, ¿no? Misma idea, ¿no? Lo que era planteado antiguamente como Equus Santelenae, que es lo que tenemos en la costa, vendría a ser en realidad la misma costa que Equus Neogeus, que está al otro lado de los Andes, ¿no? Otra vez, para muchos mamíferos, grandes mamíferos en particular, los Andes no funcionaron como una barrera tan eficiente. En algunas partes, ¿no? Digamos que es más, incluso en la actualidad, es más fácil ir al oriente, ir a la Amazonía, donde estamos, en el norte del Perú. En el sur es mucho más complicado, ¿no? Es una barrera mucho más difícil de cruzar, ¿no? Bueno, también nos interesamos a los pequeños mamíferos. Ahí sí ha salido nuevas cosas y yo creo que con más tamizados podrían salir mucho más, ¿no? Durante mucho tiempo había una sola especie de murciélagos mencionada en Pampa La Brea. Ahora con estudios que hicimos conjuntamente con uno de mis ex estudiantes que ya se doctoró en Chile, Richard Cadenillas, y con colegas de Canadá, pues pusimos en común, ¿no? Todos nuestros datos y salió una lista de cinco especies, ¿no? De murciélagos. Y lo interesante es que la distribución geográfica de esos murciélagos es actualmente, son especies que existen todavía en la actualidad, pero la distribución actual es mucho más oriental, ¿no? Y la que sorprendió es la Sciurus egregius, ¿no? Que es una especie que tiene una distribución mucho más oriental, ¿no? Pero la tenemos en Pampa La Brea. Eso significa cambios ambientales, ¿no?
A mí personalmente una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y donde habría que ahondar es sobre el caso de los roedores, ¿no? Ascanio Rincón en Inciarte mencionó la presencia de un Confer Thomasomys, ¿no? Un posible Thomasomys. Y esto, lo que a mí me llamó la atención es que hubo una convergencia ahí de opinión sobre un hallazgo en Ecuador, ¿no? Donde un mastozoólogo hace algunos años, ¿no? Mencionó también Thomasomys en Santa Elena, en Ecuador. Entonces, Thomasomys, el tema es que acá tiene la distribución geográfica de Thomasomys aureus, que es de repente la especie de Thomasomys que tiene la distribución más latitudinal, más amplia, y siempre se encuentra en altura, ¿no? Pero acá tendríamos dos registros prácticamente a nivel del mar. De ahí venía la pregunta, ¿y por qué no en Pampa La Brea y por qué no en Pampa de los Fósiles, ¿no? Aquí está Pampa La Brea, Pampa de los Fósiles está un poquito más al sur. Lamentablemente no lo hemos identificado, Tomás Ores, ¿no? Por el momento en Pampa La Brea los cuatro únicos géneros que están registrados son, bueno, el gigante Neoterus, ¿no? Un capibara, y luego los tres géneros Sigmodon, Hyalomys y Philotis, que mientras es solo una determinación a nivel genérico, no nos dice mucho en términos de paleoambientes, porque son géneros que existen todavía en la actualidad. Si bajamos a nivel de especies y encontramos más taxones, lo cual es probable, pues tendremos una mayor resolución, ¿no? Bueno, no me quiero pasar demasiado del tiempo, pero bueno, muy rápidamente, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar a nivel de paleoambiente de los mamíferos? Bueno, primero, esto lo pasó rápidamente, fue una especie de prueba de, digamos, representatividad de la colección que tenemos en Piura simplemente con colectas de superficie. Y bueno, es bastante comparable finalmente con por género, la representatividad es por, perdón, por órdenes de mamíferos, la representatividad es bastante similar a lo que hay en las colecciones del Royal Ontario. Lo otro que podemos comparar es entre Rancho La Brea y Talara, cuál es la representatividad en cuanto a las especies por órdenes. Hay similitud, hay diferencias, eso por razones, diferentes razones, ¿no? Por razones geográficas, por razones de que también Rancho La Brea representa un rango de tiempo mucho más amplio, aparentemente Pampa La Brea sería mucho más restringido en el tiempo. Y lo que salta a la vista, la similitud en la sobrerepresentación de los carnívoros. Perdón, acá yo hablaba de especies, no, estoy equivocado, es el número de piezas encontradas por órdenes, ¿no? Y en cuanto a la abundancia, ¿no? No estamos hablando de diversidad, estamos hablando de abundancia dentro de cada orden. Y hay una sobrerepresentación de los carnívoros. También intentamos usar el modelo de los xenogramas, que es una forma de representar las comunidades de mamíferos, poniéndolas por orden decreciente de tamaño, ¿no? Desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y lo que se observa es que la forma del xenograma, ¿no? Es distinta según que el ambiente es más húmedo, más seco, más abierto o más de bosque. Lo que sale es que tanto en el caso de Rancho La Brea como en el caso de Talara hay una tendencia a indicar un ambiente abierto o semiabierto y más húmedo, ¿no? que en la actualidad, en particular en el caso de Talara, ¿no? Bueno, ¿qué información sacar del resto de la fauna, aparte de los mamíferos? Pues las aves, ¿no? Han hecho estudios de muy contados, ¿no? Trabajos. Si comparamos Rancho La Brea y Talara, hay una cosa interesante, es que la diferencia en número absoluto, ¿no? De especies no es muy, muy importante, ¿no? 136 especies en el caso de Rancho La Brea, 108 en el caso de Talara. Y ven que lo que es subestudiado probablemente en Talara son los paseriformes, ¿no?
donde hay ya 21 especies representadas, pero hay probablemente más. Una cosa que llama la atención es que el número de especies, los anseriformes, ¿no? Los patos no son tan abundantes, pero el número de piezas en abundancia sí, es ciertamente el grupo que es más representado, traduciendo un ambiente mucho más húmedo. Y a esa conclusión también llega mi colega Jessica Oswald en su tesis, donde estudió los paseriformes, ¿no? Bueno, paso rápidamente para no alargar demasiado la charla. Los anfibios y los reptiles es otro grupo subestudiado, ¿no? Hay solo un reporte de Phil Curry, que es ahora un paleontólogo muy reconocido, pues en sus años de estudiante, hace muchísimo tiempo, hizo un inventario de los reptiles y anfibios de Pampa La Brea, y uno de mis estudiantes se ha interesado al caso particular de las tortugas, ¿no? Donde confirma la presencia de al menos dos especies, ¿no? Rhinoclemis y Pelonoidis, ¿no? Una cosa interesante, no hay tortugas en este momento, en la actualidad, vivientes, ¿no? En la región de Talara. Y tenemos hasta insectos, ¿no? en Pampa La Brea. Los insectos hicieron objeto de una publicación en 1966, hace muchísimo tiempo, pero prácticamente nada desde entonces. Bueno, entonces, para concluir, ¿a qué nos orientamos en este momento? Pues, por un lado, lo que estamos intentando hacer con mi ex estudiante que yo mencionaba hace un ratito, que trabajaba en bueno, se interesa a los mamíferos menores, ¿no? Murciélagos y últimamente roedores cambiomorfos, es una especie de usar los modelos de distribución de especies, ¿no? Que se hacen en base a datos de cobertura vegetal, de clima, de tipo de suelo, de geomorfología. Se puede manejar una serie de variables, ¿no? Y lo que se hace, bueno, ven el caso de Bradypus variegatus, un perezoso actual, lo que se saca es una distribución de probabilidad de presencia de esta especie en función de esas diferentes variables climáticas o geomorfológicas, ¿no? Bueno, eso es resumiendo un poco cómo funciona, ¿no? Hay programas informáticos que permiten hacer esto y permite sacar una distribución geográfica más probable, ¿no? Y a veces que no coincide con los verdaderos registros, porque pues por muchas razones, a veces por razones antrópicas, no encontramos la especie donde teóricamente debería estar presente. Entonces, lo que se nos ha ocurrido, ojalá que me entiendan, no estoy mostrando imágenes sobre esto, es a un estado prácticamente experimental que lo estamos haciendo. Estamos usando así como variables, ¿no? Variables de geomorfológicas, climáticas, de vegetación, y estamos intentando aplicar esto a las especies de mamíferos. Por el momento estamos trabajando con los mamíferos identificadas en Pampa La Brea y que existen todavía en la actualidad, ¿no? Obviamente. Los primeros resultados, pensamos extender eso a las otras especies también, no solo mamíferos, los primeros resultados son un poco sorprendentes, porque lo que sale en un análisis multivariable, ¿no? Que es una proyección en dos dimensiones, ¿no? De un gráfico en el cual cada uno de los ejes representa en realidad una variación de la totalidad, ¿no? De esas variables, ¿no? Con un cierto porcentaje de cada una. Y los clusters, las acumulaciones, ¿no? De puntos, ¿no? Es decir, hemos considerado las variables climáticas en los lugares donde se han registrado físicamente las especies vivientes, ¿no? Y ponemos esto versus puntos aleatorios dentro del área de Pampa La Brea, ¿no? Donde actualmente pues, se encuentran esas especies o no. Y lo que sale es que las dos nubes de puntos están muy alejadas. Es decir, lo que sugiere es que las condiciones climáticas ambientales en Pampa La Brea hace tan solo menos de 15.000 años, ¿no? Es lo que se
se dice acerca de la edad absoluta de Pampalabraya, eran muy distintas de lo que son actualmente, pero mucho más de lo que yo pensaba, incluso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esto. La pregunta, en todo caso, es qué se necesitaría para hacer que las condiciones ambientales sean tan drásticamente distintas de lo que son actualmente. Pues tal vez una diferencia en el régimen hídrico, ¿no? Lo que ven acá es una foto que yo tomé en abril 2017 del desierto de Sechura. Escucharon bien, el desierto de Sechura. Eso se parece a una estepa, una pradera, pero no un desierto. Si van al lugar actualmente, es un verdadero desierto, sin nada de vegetación o prácticamente nada. ¿Qué es lo que pasó? Es que tuvimos, ¿no?, lluvias muy intensas entre fines de 2016 e inicio de 2017 que ocasionaron inundaciones terribles en Piura, y se sacaron imágenes satelitales increíbles, donde se ve hasta qué punto, porque tuvimos lluvias muy intensas, muy fuertes, y hasta qué punto cambió la vegetación muy rápidamente, ¿no? Ese es el mapa antes y después, ¿no?, de las lluvias. Imaginen que esto se repita sistemáticamente cada año, pues el paisaje de Piura sería seguramente muy distinto, ¿no? Y por qué no imaginar un paisaje que pueda sustentar, ¿no?, una fauna tan variada, ¿no?, y de megafauna como lo sugiere Pampalabraya, ¿no? Es toda la gran pregunta de la desaparición de la megafauna en la región neotropical, ¿no?, e intertropical en América, es que ¿por qué se extinguieron aquí? Mientras que hasta un cierto punto se mantuvo una megafauna en África y en Asia del Sureste, ¿no? Bueno, se conecta, ¿no?, con esas preguntas. Entonces, en este momento, bueno, solo me faltan algunas diapositivas para concluir. En este momento, hay interés de parte de Rancho La Brea, y interés mutuo, ¿no?, de mi parte también, para que colaboremos y Pampalabraya haga parte, ¿no?, de los yacimientos similares en asfalto que son conocidos en diferentes lugares. Y es el motivo, ¿no?, de esta serie de charlas. Ascanio Rincón habló en la primera charla de lo que tienen en Venezuela, ¿no? Y hay yacimientos de brea en otros lugares, en Ecuador, en Perú, en Cuba, en Venezuela, en Trinidad. La talara es muy llamativo porque si nos basamos sobre la proporción relativa de los diferentes órdenes de mamíferos, hay una sobrerepresentación, ¿no?, en abundancia, ¿no?, no en diversidad, sino en abundancia de piezas, número de individuos, si quieren, de carnívoros. Es muy notorio, ¿no? Y es el yacimiento que más se asemeja a Rancho La Brea en este sentido, ¿no? Entonces ya está incluido dentro del proyecto Breas, ¿no?, el yacimiento de Talara. Estamos esperando, ojalá, ¿no?, con Emily que se nos confirme un financiamiento para empezar a trabajar sistemáticamente en Pampalabraya, ¿no? O sea, excavaciones sistemáticas de largo plazo, de las cuales deberían salir muchas cosas. Y termino concluyendo sobre esto, ¿no? La mascota del proyecto Brea para el Perú, hablamos de esto la última vez que vino a Piura en 2018, hablábamos de las mascotas, ¿no? La especie emblemática que debería haber en cada yacimiento, ¿no? Y en el caso de Pampalabraya sería el zorro de Sechura, Dicalope Sechure. Y a mí me gusta bastante esta idea. Porque es, si ven, en Pampalabraya es lo de todas las especies, ¿no?, que hay en Pampalabraya, pues yo creo que el zorro de Sechura es el más común, es el que encontramos más, ¿no?, dentro del registro fósil de Pampalabraya, es el más abundante. Y es un animalito que existe todavía en la actualidad, es un superviviente, ¿no?
fue contemporáneo de la megafauna y sigue viviendo en la actualidad y está lejos de estar en vía de extinción. Lo encontramos desde las lomas en el norte de Lima, el desierto de Sechura, en el bosque seco y hasta se ha registrado en manglares, ¿no? Y hasta la península de Santa Elena. Entonces, realmente es muy adaptable y eso ilustra muy bien lo que decía Darwin. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Yo creo que el zorro de Sechura ilustra perfectamente esto. Y mi última diapositiva es esta. Durante la pandemia no pudimos salir mucho al campo, obviamente, ¿no? Recientemente he regresado a Talara, en realidad la localidad más cercana es Negritos, ¿no? Que es una localidad muy cerca, muy cercana a Talara. Y cuando me topé con esta sorpresa, ¿no? A la entrada de Negritos, ¿no? ¿Qué han hecho? Pues un arco, ¿no? Y con una escultura de un tigre diente de sable, un esmilodón. Y esto no ha sido a mi iniciativa, no lo han coordinado con el Instituto de Paleontología o conmigo, para nada. Ha sido una iniciativa espontánea, ¿no? De la población. Y eso es algo que me parece muy interesante, ¿no? Es un proceso netamente cultural, cuando la población se apropia de una especie y la considera como emblemática de su zona. Es muy interesante que haya surgido esto pensando que no hay museo paleontológico, ni siquiera un museo de historia natural, ni en Talara, ni en Piura, ¿no? Pero de alguna forma sí saben, ¿no? Saben que hubo un tigre de sable que existió en el pasado en Talara y bueno, de hecho, ¿no? Es el primer lugar en el Perú donde se registró restos, ¿no? de este animal. Bueno, muy bien, con esto termino. Lamento si he sido un poquito más, si he alargado más de lo debido la charla. Y bueno, termino con esto, ¿no? Con la única reconstrucción hecha por un paleoartista por el momento de Pampa La Brea, que se debe a Mauricio Álvarez, ¿no? Un paleoartista chileno, ¿no? Me gusta mucho su trabajo. Le gusta jugar con paisajes, ¿no? Que manipula con Photoshop y luego pobla con las especies, ¿no? Bueno, muy bien, entonces con esto sería todo. Gracias por su atención y bueno, si hay preguntas, intentaré contestarlas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jean-Noël. Fascinante, muy, muy interesante su presentación. Bueno, les recuerdo que si están mirando en Zoom pueden hacer preguntas en el chat. Y también esta presentación ha sido grabada y en un par de días será accesible en el YouTube, en el canal YouTube de Rancho La Brea. Bueno, tenemos un par de preguntas. Vamos a empezar. Santiago tiene una pregunta que es, ¿cuánto pesaba el Smilodon fatalis de Perú? Bueno, buena pregunta. Bueno, no tengo idea realmente, ¿no? Pero bueno, se compara generalmente el tamaño de Smilodon con... Es un animal masivo, ¿no? De toda manera, ¿no? Se lo compara con el tigre de Siberia. Smilodon populator sería más masivo, ¿no? Todavía. Pero otra vez, ¿no? Yo tengo dudas sobre los límites entre los dos. Es posible que hayan individuos robustos de fatalis que hayan sido determinados como populator e inversamente, ¿no? Hay superposición entre las dos especies si hablamos de tamaño corporal, ¿no? Entonces creo que todavía falta precisar mucho sobre esto. A mi parecer, ¿no? Y bueno, Ascanio, que se ha interesado también a esos animales, de repente me podrá corroborar lo que estoy diciendo, ¿no?
pero me parece que hay más diferencias, ¿no? En cuanto a tamaño corporal entre Smilodon gracilis, ¿no? Que sería la forma ancestral, que entre los dos otros, entre Fatalis y Populator, no estoy muy seguro. Pero el peso corporal, bueno, no tengo en cifras, no lo tengo en mente ahora, pero sí, sería el tamaño más o menos de un tigre, ¿no? De un tigre de Siberia, ¿no? El Smilodon Sí, fatalis, ¿no? Incluso un poco más robusto el Smilodon populator, ¿no? como yo entiendo, es un poco más robusto que el esmilodón que encontramos aquí en Rancho La Brea. Oh, Ascanio dice que él puede contestar la pregunta. Ascanio, Ah, ¿quieres bueno. meterse con nosotros? Sí, hola. Hola. Hola, No es Ascanio. un saludo. Sí, la pregunta sobre cuánto pesaba en Talara es, como tú dices, es bastante complicado. Sin embargo, el rango puede ir entre 220 a 400 kilogramos Ajá. aproximadamente, el animal más grande que se ha conseguido. Pero como tú bien dices, es un problema porque no sabemos exactamente qué especie es exactamente la que está allá. Pensamos que puede ser Smilodon fatalis o Californicus o algo así. Seguro es probable que no sea Populator, ¿no? Populator, como le decimos, Smilodon Populator, que es la especie más en Sudamérica por esta influencia desde Norteamérica. Entonces, hay que pensar un poco en eso. Y Ascanio, mientras estamos hablando de esto, una cosa que no me queda muy clara tampoco. Y no sé si hay mucha, en realidad, mucho escrito al respecto. Es que qué tan posible sería el dimorfismo sexual, ¿no? Entre machos y hembras. Bueno, eso lo puede responder, creo que Emily. Creo que sí hay un dimorfismo Sería sexual lógico porque, acentuado en este, sí, sería ¿correcto? lógico porque creo que los fósiles de Rancho La Brea sugieren que era un animal social, ¿no? Sí. Es decir, que no es tan común en los felinos, ¿no? En los felinos actuales, los leones, ¿no? Son sociales, ¿no? Y hay un dimorfismo Sí, sexual exacto. fuerte en los animales que tienen una estructura social, ¿no? Compleja, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Muy bien. vamos a seguir con las preguntas para poder Sí. contestar a los que pusieran. Adriana quiere saber si Talara se puede considerar como una lagerstätte. Yo diría que sí. ¿Qué piensas, Januel? Yo diría que sí también. Yo diría que sí. Yo siempre digo, bueno. Hay que ser justo cuando las comparaciones son odiosas siempre, ¿no? Hay una frasecita, ¿no? Que dice así, ¿no? Las comparaciones son odiosas, ¿no? Hay que tener cuidado cuando comparamos. Siempre es un poco osado comparar Rancho La Brea con Talara, pero también hay que ser justo, ¿no? Uno es que cuando hablamos de Rancho La Brea estamos, otra vez, es lo que sugieren los datos, ¿no? Estaríamos hablando de un rango de tiempo más amplio, ¿no? Mientras que Talara sería más restringido en el tiempo. Ese es uno. Lo otro es que estamos comparando un sitio que tiene un siglo de ser estudiado, investigado, versus un sitio que ha hecho objeto de excavaciones en 1958. Y solo colectas de superficie después. Entonces no soporta la comparación, creo. Pero la abundancia, ¿no? de fósiles y la diversidad para un mismo sitio, sí, es muy sorprendente, ¿no? O sea, tenemos otros sitios del Pleistoceno en Perú, en el norte del Perú en particular. Yo hablaba de Pampa de los Fósiles, por ejemplo, en Trujillo, que es muy interesante, ¿no? Son fósiles que aparecen por erosión eólica, ¿no? Es un desierto, ¿no? Literalmente. Son condiciones muy distintas de Pampa La Brea, pero la lista faunística no es comparable, ¿no? Pampa La Brea es enorme, ¿no? Y en cuanto a las aves, es prácticamente lo mismo. Lo que yo veo es que es prácticamente lo mismo. Con más estudios, yo creo que estaríamos casi a la par con Rancho La Brea en cuanto a diversidad, ¿no?
Entonces, sí, yo lo llamaría un Lagerstätten. Y no, todavía no se ha estudiado. Cuando se ve listas recientes, listas taxonómicas recientes, ¿no? De Rancho La Brea, se ve que han estudiado hasta los microorganismos, ¿no? Hay listas de diatomeas, por ejemplo. Debe haber, ¿no? En Pampa La Brea también, ¿no? Eso es algo que no se ha estudiado, pero para nada, ¿no? Restos vegetales tampoco se han estudiado y están también, ¿no? Están presentes. Yo Bueno. diría que sí, yo creo que tiene las condiciones de un Lagerstätten. Bueno, yo creo que sí, comprende un Lagerstätten. Bueno, una pregunta de José, que él dice, no me quedó claro sobre el zorro de Sechura, vivió en la misma época del tigre diente de sable. Sí, es lo que sugieren los datos, está en asociación. Robert Hochstetter en Ecuador había hecho la hipótesis de que el zorro sí, el zorro de Sechura es la misma especie que volvemos a encontrar en Ecuador, que era una subespecie, justificaba crear un nombre de subespecie, ¿no? Distinto. Pero bueno, la noción de subespecie es, bueno, es complicado, ¿no? Es un poco osado a veces crear una categoría aparte incluso, ¿no? Si es subespecie, cuando no se ha evaluado bien la variación, ¿no? Con Richard Cadenías, intentamos hacer un pequeño estudio estadístico sobre esto, ¿no? Y porque Hochstetter se basaba sobre un solo individuo para plantear la hipótesis de una subespecie. Y nosotros lo que hicimos fue compararlo con poblaciones actuales, ¿no? De los zoos de Sechura. Y bueno, la supuesta subespecie era, sí, caía dentro del rango de variación. Era tal vez había una tendencia a individuos un poquito más robustos, ¿no? Posiblemente por razones de diferencias de ambiente, ¿no? Pero no sale del rango de variación de los actuales, ¿no? O sea, no hay razón de pensar que es una especie distinta, ¿no? Perdón. Bueno, muchas gracias. Ascanio tiene la pregunta si tienen escarabajos estercoleros en las colecciones de Piura. Muy buena pregunta. En la colección no. En la colección no. No me consta, no me consta que haya, no he visto, ¿no? En el campo. No significa que no haya, ¿no? Pero por el momento no se ha visto. No sé si hay en Rancho La Brea, por cierto. Escarabajos. Yo tengo unas, en Rancho La Brea, tampoco sé, tenemos que buscar, vamos a buscar. Sí. Sí. Pero yo Tienen, tengo tienen. unas muestras de Talara que sí tienen algún tipo de escarabajo y vamos a Ah, eso ver sí hay. si Sí, sí. estos podrían ser. Sí. Bueno, estamos un poco sobre tiempo. Tenemos una pregunta más. Mario quiere saber qué tenemos planeado con la iniciativa Breas. Mario, bueno, básicamente este es un programa como con gente de Rancho La Brea y los otros sitios asfálticos que tienen fósiles en el mundo y es como una serie de colaboraciones en investigación y colaboraciones también en la divulgación y educación. Y bueno, pues como Jean Noël mencionó, tenemos más que un siglo excavando, reparando y estudiando fósiles asfálticos aquí en Rancho La Brea y bueno, estamos como compartiendo los técnicos y apoyando a investigación en estos otros sitios que tienen contextos deposicionales parecidos para poder, bueno, subir, apoyar la ciencia en estos sitios muy raros y también poder como comparar los ecosistemas. Porque, bueno, supongo que muchos de estos sitios tienen
como historias tafonómicas parecidas, entonces nos permite comparar un tipo de Lagerstätte tropical con uno que también es tropical, pero quizás más el bosque, con uno que es más temperada, que uno que se encuentra en Europa o en Japón. Y de esta manera podemos aprender más sobre estos ecosistemas de la edad de hielo cambiaron hasta hoy. Y bueno, básicamente esta es la meta, pero se puede buscar en el sitio web de Rancho La Brea. Hay una página que tiene más información sobre este programa. Bueno, muchas gracias a todos. Mantengan atento para la información sobre nuestra próxima charla, que será el primer jueves de mayo. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias a Jean-Noël por una presentación interesantísima. Gracias a ti, Emily. Gracias, Ascanio. Gracias a todos y saludos a la gente de Rancho La Brea. Hasta luego. Chao.